golpearon violentamente con su arma a uno de los trabajadores de este grifo en Iquitos para apoderarse del dinero. La víctima de los delincuentes se encontraba conversando tranquilamente con su compañero cuando los malhechores llegaron a bordo de estas motocicletas. Al encontrar resistencia en este hombre de 26 años, lo atacaron hasta dejarlo tirado en el suelo. Dos de los zampones se encargan de quitarle el dinero a Cristian Navarro, mientras sus cómplices vigilan el lugar y esperan el momento indicado para huir. Aprovechando la poca seguridad que había, se retiraron como si nada hubiera pasado. Los maleantes tenían todo planeado y al parecer sabían que en el establecimiento había una cámara de seguridad, ya que cuando desataron el terror en el grifo, estaban encapuchados y con sus gorros, tratando de cubrirse el rostro. Durante el forcejeo con el trabajador, los ladrones lograron quitarle más de 100 soles, la llave del almacén del negocio y un moderno celular. A pesar de la llegada de la policía, ya era demasiado tarde. Los malhechores escaparon. Los dueños del local ya realizaron la denuncia correspondiente. Mientras tanto, las autoridades analizan estas imágenes para identificar y capturar a estos sujetos.